pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o pó da madeira, canga, candê. É o mais que nós encontramos, é madeira de medo. Parece que acaba de entrar. É um mistério. É a longa. Buenas tardes. Nos encontramos aquí en compañía de Silvia Guadalupe Molina Chávez, a quien estimamos bastante. Es una prima muy querida, la cual es licenciada en Administración de Empresas y trabaja en el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Y a ella, aunque es de otra área, le une una cosa grande con los veterinarios. Le encantan los gatos. Entonces, quiero que me digas cómo es que entraste al mundo de los gatos. Ok, pues yo desde que era pequeña amaba los gatos. Y entonces yo tengo entre mis peluches de chica, todavía tengo 3 peluches de gato que me doy cuenta que los amaba y los quería. Y nunca tuve un gatito hasta que mi hijo, el más pequeño, recogió un gato de la calle. Y entonces fue el primer contacto real, ¿no? Después recogió otro gato de la calle y así hasta que tuvimos 8 gatos de la calle. Entonces, yo siempre los amé, pero ahora en esta etapa de mi vida he tenido la oportunidad de convivir con ellos y los adoro y los amo. Tú sabes que el gato es una de las especies animales que si bien se domesticó, no totalmente como el perro u otras especies, porque el gato camina solo. Así es. El gato hace lo que él quiere. El gato se acerca a la persona que él quiere y a la persona que le puede detectar el aura o la buena vibra. No, aquí los 6 gatos se duermen conmigo, los 6, así, los 6. Y si yo los empujo, ellos me empujan también para que no los moleste. No, somos una afinidad, una unidad todos. A pesar de que respeto mucho su personalidad, que es totalmente independiente, autónoma, ellos, yo diferiría un poco en que no son domesticables. Ellos te permiten convivir con ellos, pero nunca los domesticas verdaderamente. Nunca. Así son ellos, ¿no? Y otra persona que también en todo el mundo de los gatos es Cintia. Antona. También. Creo que le llegaron también tristes. Sí. Bueno, rescatamos primero una gatita que venía en una bolsa de basura. Alguien lamentablemente la tiró a la basura. Y bueno, una alumna la oyó maullar, la trajo a la facultad y la adopté. Y la doctora me enseñó cómo cuidarla, ¿no? Porque son animalitos que necesitan de días, necesitan muchos cuidados especiales, desde la leche, el cómo estimularles para que puedan orinar y defecar, la temperatura, ¿no? Me prestó un colchoncito y el segundo que rescatamos lo rescatamos del metro, ahí estaba abandonado en el metro y bueno, ahorita son felices gatos, casi 6-8 kilos.